Welcome to the first talk today is uh, Building Your Own Distribution up, uh, uh, on, front, on, on Top of Canaima Seed uh, with uh, Luis Alejandro Martinez, Canaima developer. <laughs> well, hi uh, all. Although this um, presentation is in Spanish, uh, if you want to make some questions in English or in the channel, you can do it and I'll answer them in the end. In English. Um, okay. Eh, como dijo el compañero, mi nombre es Luis, vengo de Venezuela. Eh, Trabajo en la distribución Canaima y hoy les vengo a enseñar eh, cómo hemos hecho nosotros eh, para hacer distribuciones derivadas a partir de Canaima. Eh, básicamente nosotros tuvimos un, un problema al inicio de eh, la distribución. Con respecto a la generación de nuestras imágenes instalables. Si bien habían herramientas que, permit, que permitían hacer eso, eso de una manera eh, exitosa, eh, no, no fue muy, muy difícil eh, que ese procedimiento eh, fuese, digamos, distribuido bajo los, nuestros preceptos de socialización del conocimiento eh, y apropiación del conocimiento. Entonces, <coughs> básicamente empezamos a utilizar eh, Live Helper en aquel entonces, hoy llamado Live Build, eh, y luego de que pudimos generar nuestras primeras imágenes con la herramienta, decidimos Simplificar un poco el proceso para las personas que están comenzando a hacer distribuciones derivadas. En Venezuela hay un caso particular y es que Canaima se utiliza en la Administración Pública Nacional y hay realidades en cada una de las instituciones y estas realidades son diferentes. Es decir, una institución puede necesitar un grupo determinado de software y otra institución puede necesitar otro grupo diferente. Entonces, una de las formas de facilitar este trabajo es haciendo imágenes personalizadas. Y bueno, decidimos crear Canaima Semilla para que eh, ese proceso fuese más fácil para las personas. Eh, si el tiempo nos alcanza, hoy vamos a hablar de qué es un sabor, por qué es útil hacer un sabor. O eh, nosotros le decimos sabor o flavor, eh, que es lo mismo que una distribución derivada. Eh, algunos ejemplos de sabores, cuál es la estructura de un sabor, qué paquetes o dónde consigo los paquetes que van dentro de ese sabor. Vamos a, ver una breve, vamos a hacer una breve reseña sobre Canaima Desarrollador, que es otra herramienta que hicimos para facilitar el empaquetamiento. Pero bueno, eso ya es parte de otra charla. Eh, luego, cómo se distribuye ese sabor, cómo podemos ofrecerlo al público. Y finalmente, eh, describiremos qué es lo que es la herramienta en sí, que es que no hay más semilla. Ok, ¿qué es un sabor? O derivative distribution, distribución derivada, como ustedes quieran llamarlo. Es una distribución que se hace a partir de otro sabor, otra distribución, perdón, eh, que permita hacer esa derivación. Como sabemos, Debian es un sistema operativo universal y perfectamente se pueden hacer distribuciones basadas en Debian. Eh, como Ubuntu, Canaima. Bien. Comparte un número eh, preestablecido de paquetes o. Sí, de paquetes o software con todas sus distribuciones derivadas, que es lo que se llama la base, la base del sistema operativo. Y normalmente se identifica filosóficamente con su distribución padre. Eh, es decir, eh, va en la misma dirección, eh, promueve la difusión del conocimiento libre, ese tipo de cosas. No podemos hacer algo con una distribución padre que va en un sentido diferente. Bien, en, con respecto a canaima eh, se han hecho bastantes sabores dependiendo de las necesidades eh, a partir de canaima semilla. Tenemos allí sabores de uso general, eh, sabores específicos para instituciones como el CNTI y CANTV en Venezuela, canaima colibrí que es para eh, entornos de bajos recursos, o sea, computadoras de bajos recursos, Canaima Forense, que es para experticias eh, forensicas. Eh, Canaima Comunal, es un sabor eh, específico para una, un tipo de organización en Venezuela que se llama Consejo Comunal, Canaima Universitario para los estudiantes, y así. Ok, ¿por qué querríamos hacer un sabor? ¿Por qué no usar la distribución padre de una vez? Como les había dicho, hay una serie de cosas que es posible que la distribución padre eh, no haga como nosotros deseamos y está bien. Pero, por ejemplo, haciendo una distribución derivada, podemos tener mayor control sobre lo que sucede en determinado momento del ciclo de vida de la distribución. Si no queremos hacer, por ejemplo, eh, releases cada dos años si no que queremos hacerlo cada año o cada seis meses como hace Ubuntu uh, y Canaima también. Eh, en resumen podemos tener mayor control sobre lo que pasa. Eh, mejoras, podemos hacer algunas mejoras e introducir algunos cambios que debido a que determinados mantenedores eh, tienen una X posición con respecto a algo, eh, nosotros sí podemos hacerlo en nuestra distribución. Y, eh, por supuesto, todo esto va acompañado de, aunado a, al, a la digamos la posición del conocimiento libre y de eh, el compartir conocimiento, debemos, en lo posible, a, hacer que esas mejoras o esos cambios que nosotros estamos haciendo para mejor, eh, contribuirlas a, a la comunidad global, eh, a la distribución padre. Podemos, con un sabor, especializar, eh, digamos, el sector de personas o de usuarios a las que va dirigido ese sabor. Por ejemplo, podemos hacer un sabor para eh, la gente que eh, es diseñador gráfico, y con un conjunto de... Eh, herramientas o software adelante eh, que, que vaya dirigido a ese sector, y, y por ejemplo, eh, esas personas no necesitarían instalar ese software que ellos eh, usualmente utilizan. Y así como diseñadores gráficos, hay muchas áreas en las cuales podemos nosotros hacer una imagen personalizada hacia ese. Conjunto de usuarios. Y bueno, esto ya lo dije, pero podemos tener mayor control sobre el tiempo, la cadencia con la cual eh, hacemos las actualizaciones o, eh, sí, hacemos nuevas versiones de nuestro sabor. Esto ya lo. Ok, vamos a poner un ejemplo de un sabor que. Es el Canaima Popular, que como su nombre lo dice, es el que es de uso común, es el más popular en Venezuela. Bueno, Canaima Educativo por el, también por el número de laptops en que está instalado. Pero usualmente este es el sabor que la gente se descarga de la página. Eh, canaima Popular está basado en Debian Estable, eh, utiliza el escritorio Genome y tiene una serie de. Eh, Programas especializados que nosotros hemos eh, incorporado. Por ejemplo, eh, tenemos el navegador Cunaguaro y el cliente de, de correo Guacharo, que son simplemente, eh, no son forks, son remasterizaciones de Ice Weasel y Ice Dove. Uh, y Cunaguaro y Guacharo son dos aves nacionales de Venezuela. Eh, hemos cambiado el, el gestor de arranque eh, Group. Por Burke, que es un poco más eh, visual. Y para hablar de números, tenemos ese sabor: tiene 1213 paquetes de Debian, los que vienen en la ISO, eh, y 263 que son de Canine, para que vean un poco la relación de, de software. Bien, es bueno que sepamos este tipo de cosas antes de hacer el sabor, porque va a determinar. En el producto final, o sea, lo que vamos a realizar. Hacer una idea de qué es lo que queremos, a qué sector de personas queremos eh, enfocar ese sabor y así vamos a, a poder más o menos escribir qué cosas quieres, qué cosas no quieres, qué tipo de software quieres, qué paquetes quieres y, y qué no quieres. Bien, aquí tenemos un diagrama eh, gráfico de cómo está hecho Canaima Popular. Es un buen ejercicio hacer este tipo de diagramas antes de hacer el sabor porque nos da una idea de qué cosas hay dentro del sabor y cómo podemos organizarlo. Fíjense, eh, los cuadros verdes son los paquetes de Canaima y los cuadros rojos son los paquetes de Debian intactos. Eh, es decir, no le hacemos ninguna modificación. Hay ciertos bloques organizativos, por ejemplo, tenemos la parte multimedia, la parte web, la parte del estilo visual. Nosotros en Canaima tenemos un chat eh, que siempre está en el escritorio donde pueden pedir ayuda, la gente siempre, siempre está allí conectada. Es un chat IRC en Freenode. Eh, la parte ofimática. Y esto que está acá abajo es la base del sistema. Lo de arriba es el escritorio. Esa parte de ahí abajo es la que comparten todos los sabores de Canaima. Eh, y es, digamos, nuestra base mínima. Es más o menos la misma base de Debian más eh, los paquetes que identifican una distribución que son LSB Base y Base Files. Y Canaima Llaves que son las llaves de repositorio. Con eso nosotros hacemos nuestra base. Eh, y bueno, lo que ponemos encima de eso eh, depende del, de quien desarrolle el sabor y de cómo él quiera eh, estructurarlo. Ah. Puedes volver a la transparencia anterior. Que por ejemplo eh, base files y LS, lsb base, si los cambiáis, a lo mejor hay paquetes que, que dependen en información de estos ficheros. Por ejemplo el compilador me, me, se me viene a, según eh, qué información encuentra allí eh, se compila de una forma o de otra. Nuestro, ¿Habéis encontrado muchos paquetes dentro de toda la distribución que haya que ir cambiando por culpa de estos cambios? Y otra cosa era que, que el simple scan, que... que eh, Perdón. Simple el simple scan un poco más arriba de simple, 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 simple. Ah, ok. ¿Qué era? Ah, ok. Bien. Sí. Eh, LSB Base y Base Files proveen los nombres de la distribución. Si ustedes hacen el comando LS, LSB Release, eh, van a tener el nombre de la distribución pero deben estar lo suficientemente eh, debranded o por así decirlo para que él tome la, eh, el valor que nosotros le, le pongamos si se squeezy si dice roraima que es uno de nuestros códigos nombres eh, él toma esa 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 palabra y la utiliza después eh, si nos ha tocado cambiar el comportamiento de algunas de las eh, herramientas que utilizamos pero normalmente si deseas compilar algo para eh, Roraima por ejemplo que está basada en Squeezy eh, simplemente compilas para Squeezy y funciona el Roraima eh, por ejemplo hay otros otras herramientas que si no les importa el hecho de que diga Roraima en vez de Squeezy o que diga Kanaima en vez de Deven simplemente ese valor es tomado y puesto donde debe, donde debe estar. Eh, un ejemplo de ello es Python APT. Eh, Python APT tiene los bindings de APT para Python. Y nos ha tocado colocar, de cualquier forma teníamos que hacerlo, nos ha tocado colocar nuestros repositorios en Python APT y es uno de los paquetes que tenemos compartidos con Debian, pero tenemos patches. Eh, de diferencia. Es un procedimiento normal en las, las distribuciones derivadas. Y Simple Scan es mm, un escáner, es como XSane, pero un poquito más. De hecho, es el que usa Ubuntu, creo. Ok, después que tenemos este diagrama mental. Y quizás escrito de dónde conocemos, dónde conseguimos, oh, perdón, cuáles van a ser el software que vamos a meter dentro. Ahora, ¿cómo los consigo? Bien, muchos de esos paquetes están disponibles en Debian. Y a menos que nosotros necesitemos eh, software especializado, desarrollado localmente o que se encuentre en otra distribución, eh, probablemente los encontremos en Debian. Pero en caso de que sea que no estén en Debian, bueno, tendremos que empaquetarlos y subirlos a un repositorio público. Probablemente puede ser el de Debian. Si no queremos esperar el, el proceso de mentoring o sponsoring, eh, podemos subirlos en una, un lugar aparte, momentáneamente. Teniendo en cuenta que siempre el objetivo final es que estén en Debian, porque mientras menos diferencias haya... ¿No? Ok. Ustedes tienen paquetes que han eh, adaptado para Canaima. ¿verdad? Ustedes tienen un repositorio también, supongo, para esos paquetes. ¿Cuánto espacio necesitan para tener eso o, o, o lo hacen aparte? ¿Y cuánto espacio utilizan en total, digamos, para albergar todo el proyecto? Ok, bueno. Eh, digamos que la descripción de la plataforma está un poquito fuera del tema, pero sí lo, lo voy a decir. Eh, corto. Eh, bien, nosotros tenemos un repositorio, por supuesto, en una plataforma eh, que ocupa en total unos, el repositorio de Canaima solo, solo los paquetes de Canaima, no más los paquetes de Debian, unos 5 gigas. Eh, ese volumen, dependiendo de la. Distribución derivada va, de, va a depender, ¿no? Dependiendo de las diferencias que hay entre Debian y la distribución derivada. Nosotros mmm, tenemos 5 GB porque eh, nosotros hacemos un rebranding re de LibreOffice, que ocupa bastante espacio. Y hacemos un rebranding de Whistle y Icedop, que también ocupa bastante espacio. Pero dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedes ser poco espacio con solo lo que tú necesitas modificar. Eh, ahora tenemos un mirror local de Debian también para las arquitecturas i386 y amd64, que son 160 gigas, creo, no recuerdo muy bien. Pero con 200 gigas tú puedes tener, digamos, localmente lo que tú necesitas para hacer la distribución derivada y bueno, un ancho de banda considerable por las descargas. Bien. Eh, ¿Contesté todas tus preguntas? Sí, ok. Bien. Eh, ¿Dónde conseguimos los paquetes? ¿Los conseguimos en Debian o los empaquetamos localmente? Eh, si necesitamos realizar meta paquetes, que son otro tipo de paquetes, eh, para organizar un poco temáticamente, como lo vimos en el diagrama, también lo podemos hacer. Bien. Eh, rápidamente Canaima Desarrollador no lo voy a explicar acá pero es una referencia para que lo busquen en internet hay bastante documentación es un asistente de empaquetamiento es bastante lo, o sea la motivación de esto es la misma que la de Canaima Semilla es porque las personas que están recién empezando quizás encuentran un poco difícil el proceso de empaquetamiento y eh, es bastante intuitivo, eh, básicamente, si, o sea, con muy poco esfuerzo puedes empaquetar un software. Pero bueno, eso es parte de otra, de otra charla muy larga. Ahí está la documentación. Por supuesto, esto es en Canaima. Al final de la presentación les voy a decir cómo instalar ese software en Debian o en cualquier otra, otra distribución. Bien, cuando ya tenemos nuestros paquetes listos, ubicados, eh, vamos a sacar estos de Debian, vamos a sacar estos de Ubuntu, estos los vamos a empaquetar, eh, vamos a usar la arquitectura I386 y también la MD64, he compilado mis paquetes para ambas arquitecturas, entonces debemos subirlos a un repositorio público. En Canaima nosotros tenemos varios servicios eh, que están allá, a, allí, la dirección es un poco larga, pero bueno. Es un repositorio público donde eh, cualquiera puede subir paquetes en una rama experimental. Los eh, desarrolladores subimos a pruebas y estable y desarrollo. Eh, pero allí pueden hacer públicos sus, sus paquetes. Solamente deben estar suscritos a la lista de desarrolladores. Al final... La voy, a, la voy a escribir, se las voy a dar, y hacer la petición de subida. Bien, es recomendable que eh, prueben instalando esos paquetes, a ver si hay algún error, alguna, un error de dependencia, falta algún paquete. Ajá. ¿Dices que cualquiera puede subir? Eh, ¿Se audita el código o, o se confía.? En, en que está inscrito en la lista. Sí se hace, sí se hace una, una pequeña revisión, pero teniendo en cuenta que la rama experimental no, es, no va a ningún sabor oficial, eh, solo se hacen revisiones de que no haya código malicioso, cosas indebidas, eh, pero como eso no va a estar disponible eh, en cosas oficiales, está bien. Sí, una, uno de los proyectos que se está manejando ahora es la conformación de un equipo de QA para todos estos análisis. Eh, al final, Luis, en la dirección de correo que les dará Luis, eh, de desarrolladores pueden participar incluso en la conformación de ese equipo de QA si lo desean. Bien, entonces, mmm, luego que tienes tus paquetes, puedes probar instalándolos en la distribución padre en la cual te estás basando. Probablemente Debian. Eh, si todo va bien, puedes pedirle a tus amigos que te ayuden a probar los paquetes, porque tu computadora probablemente no tenga las mismas características que todas, y mientras más personas lo instalen, mejor eh, te cubrirán las espaldas. Bien, ahora finalmente, ¿cómo hacemos la ISO? ¿Cómo hacemos la imagen? Canaima Semilla es, como les dije al principio, un asistente de construcción de, de imágenes. Estaba basado en Live Build. Por ahí está el mantenedor de Light Build, Daniel Bauman. Eh, permite hacer sabores oficiales. Con oficiales quiero decir que como está publicado eh, el cómo está hecho ese sabor, es decir, la receta o lo que nosotros llamamos eh, el perfil, eh, y lo publicamos en un lugar donde todo el mundo lo pueda ver. Entonces la gente puede saber que con ese perfil se hizo el sabor tal. Eh, por eso le decimos oficiales. Eh, fácil de configurar, fácil de usar. Y quizás mm, quizá hayan errores al principio. Mm, no siempre eh, la primera vez sale bien porque siempre se nos pasa algún... Postinstall que rompe algo o alguna dependencia que no está. Ese tipo de cosas suele suceder la primera y quizás hasta la segunda vez. Pero eh, si también somos cuidadosos, <laughs> si también somos cuidadosos, quizás la primera vez salga bien. Ok, la forma de distribuir el sabor es a través de una imagen ISO, que es lo que comúnmente uno se baja. Eh, también uno si no quiere hacer una imagen ISO puede hacer otras cosas por ejemplo eh, a través de Taxel también se hacen sabores o a través de una receta por ejemplo tengo Debian instala esto esto y esto y esto pero eh, lo que estamos eh, diciendo aquí es que lo mejor es hacerlo a través de una imagen ISO instalable que se, le, se descarga de alguna página de algún lugar Bien, vamos a la parte importante. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto es suficiente? ¿15, 10? Ok, bien. Eh, estas son algunas de, algunos de las, eh, los lugares más importantes de Canaima Semilla. Están los perfiles, que es donde se guarda el perfil, es decir, la receta de cada sabor. Ya vamos a ver cómo se configura. Eh, el semillero, que es donde se guardan las ISOs una vez que ya están listas. Eh, algunas variables de configuración y los scripts. Estas últimas dos no, son, no se tocan usualmente, pero si alguna vez quieren saber dónde están los scripts o las variables, ahí están. Y modificar algún comportamiento de Canaima Semilla. Bien. Si ustedes abren la carpeta... Perfiles por primera vez van a encontrar esas cinco carpetas eh, que son, digamos, los perfiles oficiales de los sabores de Canaima que, es, que se construyen con Canaima Semilla. Eh, hay un perfil de ejemplo que fácilmente ustedes pueden copiar y pegar para cambiarle el nombre de la carpeta y ese va a ser el, el nombre del sabor. Es decir, para hacer canaima popular tenemos el, la carpeta popular. Para hacer canaima institucional tenemos la carpeta institucional. Y allá adentro está la receta de cada sabor. Eh, el de ejemplo no, no funciona, obviamente. Si tratan de construir el perfil de ejemplo va a dar error porque es solo un ejemplo. Eh, bien, pueden existir tantos sabores como carpetas quepan ahí, es decir, N sabores. Eh, y bueno. Hacemos bien, esta es, digamos, la parte más importante: es la receta del sabor. Dentro de cada carpeta hay un archivo que se llama sabor.conf. Allí ustedes dicen quiénes son ustedes, es decir, la variable publicada por dicen yo soy, o sea, no dicen yo soy, ponen su nombre allí o el grupo de personas que está haciendo ese sabor. ¿Cuál es la distribución de Debian en la cual se están basando? En este caso es Quizy. Eh, ¿Qué aplicación está generando, o, o, sí, ¿qué aplicación está generando ese, ese sabor? El mirror de Debian que desean utilizar, allí pueden poner un mirror local o pueden poner cualquier mirror que ustedes quieran. Si van a poner un mirror local, deben utilizar la nomenclatura file 2 puntos barra barra user share no sé qué o user o barlib x eh, ok cuáles son los componentes eh, del mirror que van a estar disponibles para la construcción de esa iso eh, si quieren dejar main solo o todo completo como ustedes quieran sabor paquetes es una de las variables más importantes y especifica qué paquetes van a ir dentro de esa ISO, eh, separados por espacio. Es decir, ustedes ahí deben poner el escritorio que ustedes quieren poner, o si tienen unos metapaquetes que agrupen las cosas, pueden poner los metapaquetes, eh, lo que ustedes quieran poner allá. Y Sabor paquetes ISO pool eh, es digamos la lista de paquetes que van a, ser, van a estar disponibles en el repositorio interno de la, la imagen. Todas las imágenes tienen un repositorio interno eh, que les sirve al Debian Installer para realizar sus procesos. Si ustedes quieren añadir alguna otra cosa, porque tienen un instalador propio o eh, quieren realizar algo con esos paquetes después, pueden hacerlo y allí van a estar disponibles dentro de la imagen. Eh, eh, es decir, lo que pongan ahí no se va a instalar dentro de la imagen. Bien. Ok. Una consultita. En la parte de los repositorios eh, aparece solo uno. No hay problema cuando se usa más de alguno. Por ejemplo, si se desearía poner el repositorio multimedia que no tiene la sección contrib, por ejemplo, de Debian Multimedia, eh, ¿cómo se hace esa parte? Ya, va, ya vamos para allá. Ah, okay. eh, olvidé decirles que esto. Esta parte, este mirror que está acá, es el mirror de la distribución padre. Eh, es decir, si ustedes usan Debian como distribución padre, allí deben poner el mirror de Debian. Eh, hay otra parte, ya la vamos a ver, en donde se, se ponen repositorios extra. Ok, eh, allí dentro del perfil también pueden poner, personalizar el banner que tiene el instalador Debian. Esta debe, debe ser una imagen PNG de 800 por setenta, eh, 75 píxeles y puede ser el, el motivo que ustedes quieran. Eh, también pueden especificar la imagen de fondo del CIS Linux, que es el menú que, les, que, les, que se les presenta en lo que ustedes meten el CD y arrancan. Y debe, no lo puse por ahí, pero eso debe ser 800 por 600 o 640 por 480, y png también. Ok, acá hay cuatro archivos, de los cuales son, son eh, necesarios dos, son obligatorios. Eh, puede ser cualquier nombre.binary, cualquier nombre punto ch root, y allí, dentro de esos archivos, van los repositorios extra de la forma en que ustedes lo pusieran en el source.list. Es decir, eh, acá abajo nosotros agregamos, aparte de eh, repositorio de nuestra institución padre, en sabor.conf, acá agregamos el repositorio de nosotros, de Canaima. Eh, y el repositorio de seguridad. Eh, las llaves GPG... De cada uno de esos repositorios puede ser opcional, no es, no es eh, eh, obligatorio. Eh, bien, y como les dije, son repositorios adicionales al, al principal. Si ustedes quieren paquetes de Ubuntu, paquetes de otra distribución, pueden poner todo eso allí y va a estar disponible para la construcción del sabor. Hay una carpeta que se llama Inclusiones ISO dentro del, de cada perfil y allí ustedes pueden poner todos los archivos que ustedes quieran incluir dentro de la ISO. Es decir, si ustedes tienen un manual o imágenes, videos, cosas que quieren agregar en digamos en la raíz de la imagen, lo pueden poner allí y eso va a estar, se va a copiar dentro de la imagen. Y por último, hay dos archivos que permiten configurar un, un poco más el instalador. GTK-RC-Instalador es un, eh, digamos una receta GTK para colorear el, el instalador Debian. Si ustedes lo quieren verde, azul, como ustedes quieran. Y el preset presiembra algunas configuraciones del instalador para que no se las pregunte todas. Ustedes quieren facilitarle un poco la vida al, a quien instala el sabor, pueden decirle no muestres esto, sino que pon por defecto esto. Y esto tiene una eh, notación bastante particular que es de eh, Depconf, una notación Depconf. Bien, con respecto al semillero, como les dije, cada vez que construyen ustedes una ISO, se coloca allí con el nombre. Del sabor, piso la arquitectura que, que están construyendo. Eh, ok, finalmente, creo que eh, terminamos por el principio. Ese es el comando que eh, eh, construye la ISO finalmente. Eh, allí ustedes especifican qué medio quieren hacer, porque además de ISO pueden hacer imágenes USB o imágenes híbridas, o sea que funcionan en, tanto para quemarse en un CD o DVD y eh, grabarse en un disco USB. Eh, la arquitectura que van a, que están construyendo y el sabor, fíjense que ponen el nombre nada más de, del sabor que ustedes van a construir y él lee la configuración que ustedes especificaron y en base a eso construye eh, la ISO. Como les dije, es una herramienta que está basada en Light Build, así que al final lo que hace él es traducir lo que ustedes escribieron en el perfil a las opciones de configuración de Light Build. Eh, consejo, finalmente, utilicen un mirror local porque la descarga de todas las dependencias eh, les puede tardar bastante tiempo y verifiquen que su disco, el disco donde están construyendo la ISO, es decir, el, eh, el disco donde está la carpeta User, eh, tenga más o menos cuatro veces el, el espacio de todos los paquetes de sabor. ¿Ok? Sí. Tenía una pregunta. Mira, ¿Cómo eh, hace para gestionar los usuarios? ¿Eh, ¿Hay algún usuario por defecto o el, o el idioma del teclado o todo este tipo de configuraciones? Okay. Eh, es, es cuando arranca el instalador se configura y, están, y ya se configura todo el sistema después. O, y luego, sí. una segunda pregunta era que nos contaras un poco la infraestructura: qué herramientas usáis para gestionar los repositorios, o a lo mejor para compilar el software, si usáis la el, el misma infraestructura que usa Debian, o si es diferente. Ok, sí. eh, si quieres, eh, déjame terminar que me falta poquito sí. y te construye, te, te contesto. Ok, una vez que hayan instalado Canaima Semilla, yo les voy a decir ahorita cómo, eh, hay bastante documentación, eh, tienen un manual, la ayuda, hay un manual HTML que se instala, en Canaima se instala en aplicaciones, programación, manual de Canaima Semilla, si lo hacen en Debian también se instala en esa, en esa eh, ruta, la wiki de Canaima. Y ese que está allí es mi blog, también hay documentación. Y bueno, eso es todo. Con respecto a tu pregunta. Eh, se me olvidó. <laughs> eh, me preguntaste de, la, de los usuarios, de. ¿Qué más? De la infraestructura de. Uno de los usuarios, el teclado. De, de, de ah, ok. El de Fíjense. El de ya recordé. Eh, anima Semilla digamos que sacrifica un poco la capacidad de configurar Live Build por la facilidad. Es decir, en Light Build tú tienes bastantes opciones con las cuales tú puedes jugar. Pero quizás eso a alguien que está empezando eh, le resulta un poco difícil. Entonces, nosotros configuramos algunas cosas eh, por defecto. Por ejemplo, el usuario es el nombre del sabor. Es decir, si de sí, de sabor si tú estás haciendo popular tu usuario va a ser Canaima Popular eh, viene por defecto pero después tú lo, lo puedes cambiar en la instalación eh, si introduces el de bien instalar eh, con respecto a ¿qué otra a ah, los locales eh, viene en esta versión de Canaima Semilla viene por defecto en español Español venezolano, pero eh, muy pronto vamos a sacar una nueva versión que te permite decir: Yo quiero el, el tal idioma. Sin embargo, igual puedes en el instalador Debian, cuando tú seleccionas los idiomas que quieres, ahí lo puedes cambiar una vez instalado. Pero, por ejemplo, cuando levanta el live, si sí viene en español. Eh, con respecto a la infraestructura de compilación, me preguntaste, ¿no? De los repositorios. Bueno, en los, nuestros servidores manejamos los repositorios con reprepro. Eh, tenemos varios scripts que automatizan eso. Eh, en nuestra plataforma. Con respecto a la compilación, actualmente lo hacemos manualmente. Cada mantenedor. Eh, en paquete y sube, pero estamos ahorita implementando un buildbot que nos asiste en esa, en esa tarea. Que simplemente se eh, trae eh, del repositorio Git, eso es un, casi que un requisito en, para ser desarrollador Canaima, eh, utilizar Git para mantener los paquetes. Eh, se trae la configuración de allí y la compila y la mete en el repositorio. Eh, no sé si me salté algo. Okay. ¿Allá? ¿Podrías uh -huh. contar un poco acerca de la publicación de una versión eh, nueva, <laughs> estable, digamos? Eh, ¿Con qué periodicidad lo hacen? Mencionaste un poco de que tomaban paquetes tanto de Debian como de Ubuntu. Okay. Eh, no sé, un poco acerca de ese, de ese proceso. Bueno, nosotros en lo posible tratamos de tener un un, periodo, un ciclo de desarrollo de seis meses, es decir, que cada seis meses debería salir una nueva versión estable. Quizás no, a veces nos tardamos un mes más, un mes más o dos meses más, quizás. Eh, pero en lo posible son un periodo de seis meses. Tenemos tres eh, periodos, un, dos periodos y un estado. Un periodo de desarrollo, un periodo de pruebas y un estado estable. Eh, iniciamos, mmm, es decir, estamos sincronizados con la versión estable de, estable de Debian. Es decir, nuestra versión mayor ocurre cada vez que sale una versión estable de Debian. Por ejemplo, la 1.0 estaba en Edge, la 2.0 estaba en Lenny, eh, hubieron releases de actualización entre cada uno. La 3.0 está en Squeezy y la 4.0 va a estar en WISI. Eh, entre cada versión mayor hacemos versiones de actualización. Dependiendo del, del momento. Eh, a veces consideramos que es una versión más significativa y decimos: Bueno, esta versión va a ser 3.1. Esta versión va a ser 3.01. Dependiendo de los cambios. Eh, como entre cada versión estable de Debian hay más o menos dos años, eh, acostumbramos a sacar tres o cuatro versiones de actualización entre, entre esos dos años, eh, cada seis meses. Mm, en lo que la distribución estable de Debian se congela es que nosotros empezamos a desarrollar para la siguiente versión. Eh, y entre cada versión eh, incorporamos actualizaciones de nuestro software. Incorporamos muchos, bueno muchos no, eh, una cantidad considerable de backports. Por ejemplo, ice, eh, las versiones de Kunaguari y Wacharo están basadas en, en versiones backporteadas de whistle y IceDove. LibreOffice también está backporteado y muchos otros que no recuerdo ahorita. Eh, ese es más o menos nuestro ciclo de desarrollo. Yo tenía una pregunta referente al canaima como, eh, educativo, Ajá. Este, sé que tienen las canaimitas que son, que las distribuyen a, a, a los estudiantes, pero cómo se maneja, digamos, eh, si tienen servidores por escuelas o todo lo que hacen los estudiantes a través de la red, cómo lo manejan en cada uno de los centros educativos y al, la red nacional de canaimitas, me imagino que, un poco que me explicaras cómo funciona esa parte. Ok. Fíjense, eh, como son muchas canaimitas, nosotros nos apoyamos en, Ok, cinco minutos. Eh, nosotros nos apoyamos en una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Venezuela, que es CanTV. Ah, sí es la más grande. Eh, CanTV se encarga de la distribución, eh, porque tiene oficinas en todo el país. Eh, con respecto a cómo están organizadas eh, en las regiones, digamos que hay varios nodos, varios núcleos eh, en cada uh, escuela, donde hay un número determinado de canaimitas, y por cada número, creo que son cada, por cada salón de 30, algo así, hay un, un, digamos un kit que está conformado por un router, eh, la computadora del profesor, y, y todas ellas están... On, on, eh, conectadas a través de iCalc, iCalc no, iTalk iTalk, italk. es que se llama, eh, y a través de allí el profesor puede monitorear y realizar el, la transmisión de, de la clase. Eh, también en cada, en cada región hay otra institución que es, son los Fundavit, los Fundavit son los que hacen el soporte, ¿no? Que se encargan del soporte para eh, cada grupo de, de computadoras. Eh, si hay alguna computadora dañada, que se le rompe una tecla o hay alguna falla, la persona, eh, el representante del niño, puede ir a Fundavit y eh, realizarle el intercambio de la pieza dañada o algo así. No sé si quieres. Sí, este, también es importante que hay. Por ejemplo, la fábrica donde yo trabajo, que es una fábrica de celulares, estamos impulsando ahora proyectos para formar a los trabajadores, para que estos trabajadores a su vez vayan a las comunidades de donde ellos vienen y actualicen el software, de, actualicen e instalen el software de las canaimitas, ya que son 1.700.000 equipos en la calle. No hay estructura posible centralizada que le pueda dar soporte a eso, y la idea es que las comunidades, los padres, los representantes, la familia sean los que se encarguen de hacer esa tarea. Y por eso estamos tratando de distribuir lo más que se pueda ese trabajo entre las diferentes comunidades. Okay, ¿Estamos listos? O oh, no. Ok. Eh, solo una, una última cosa y bien puntuales. Eh, ¿De cuántas personas consta el equipo de trabajo del proyecto y el presupuesto anual que le asignan? Ok. Eh, bien es una, eh, es una comunidad bastante eh, heterogénea es decir, habemos personas que trabajamos para una institución pública, que recibimos un sueldo pero la mayoría de las personas está fuera de ese digamos, ese esquema es un esquema participativo colaborativo y eh, se me terminó en tiempo pero un poquito <laughs> eh, participativo, colaborativo y eh, voluntario. Eh, habemos pagadas en la institución principal unas 10 o 15 para ver, 12, 12 personas eh, que trabajan en Canaima. Pero bueno, nosotros realizamos unos eventos comunitarios que le llamamos callapas. Eh, es una palabra nativa para trabajo colaborativo. Y es de hecho nosotros nos sentimos como en casa porque es igualito un DevConf, solo que un poquito más corto y sin day trip eh, eh, y bueno allí hemos llegado a recolectar unas 400 personas eh, en la cuarta callapa eh, unas 400 personas de las cuales unas 50 serán desarrolladores y los otros públicos que se acer se acerca a los eventos eh, presupuesto anual, mira, no podría decirte una suma específica eh, digamos total del de dinero que se invierte en Canaima. Pero sí te puedo decir que el proyecto como tal, el que se encarga de pagar a los desarrolladores y el que se encarga de mantener la plataforma, tiene unos 10.000 bolívares era. Uh, 10.000 bolívares, que son entre cuatro, ¿cuánto es eso? 250 cincuenta, dos mil quinientos dólares. Más o menos, sí. No, creo que estamos sacando la cuenta mal, pero bueno. Son diez mil bolívares. Eh, ok, bueno, si tienen alguna pregunta pueden acercarse a mí en cualquier momento y se la atiendo.